Bueno, mi gente, voy a hablarles ahí un poquito de lo que pasó ayer, que aunque muchos pues me creerán o otros no me creen, pero quiero decirles pues que lo que pasó ayer fue todo real, que gracias a Dios pues no me hicieron nada y pude recuperar pues el celular de que tenía otra plática por ahí atrás a la cual ellos no me habían visto debido al susto que ellos tenían y al susto que yo tenía y las reacciones de uno. Porque nadie va a planear algo para ver una reacción. Nadie sabe cómo puede reaccionar una persona. Y en el momento ayer que yo no vi con qué me estaban atracando, yo no le iba a decir a ellos, venga, ¿con qué me están atracando para saber si me defiendo? En esos momentos uno piensa que tiene un revólver o un arma blanca. En el momento del susto uno no sabe. Yo doy gracias porque al menos ellos me dejan el celular cuando yo les digo que tengo otra plata por acá. Esa fue mi reacción, gracias, que no se me llevan el celular, porque le digo que no hubiera quedado otra evidencia, sería otra anécdota como todas las otras. Y mis videos, quiero que sepan que lo que yo he publicado ahí son videos que, o sucesos que me han pasado a mí y a otras personas. Los demás que transportan personas se identifican con mis videos, porque si no me ha pasado a mí, a otros les ha pasado. Entonces, bueno, quiero hacer este videito ahí para que ustedes comprendan que lo que pasó ayer fue real. No tengo por qué inventarme algo así tan delicado. Y hoy gracias a Dios que al menos me quedó la evidencia. En otros comentarios que me han hecho, me han dicho que a ver, que dónde está la evidencia, que vea, que todo eso es mentira. Y ayer que me quedó algo, una evidencia, llegan y me dicen que no, que es mentira. Pero bueno, quiero ahí como dar esta explicación y hacerles pues como el comentario de que lo que pasó ayer para muchos es mentira, para otros que me han creído. Yo busco de pronto lugares solos donde hacer el video para no escuchar como mucha bulla. Y eso fue lo que pasó ayer, me metí en una parte muy sola, la cual pues habían por ahí personas indigentes, que los que me atracaron ayer fueron indigentes, por eso no tenían nada, y estaban, la cual estaban muy asustados, además que era hasta primera vez que hacían eso. Pero bueno, Dios solamente sabe por qué pasan las cosas. Ahí quiero pues como hacer este videito para explicarles algo pues de lo que pasó ayer. Dios los bendiga.